rough. Slow down. I was going to my mom. I think my mom and my sister. And. Are you home on exam? No, I'm home on exam. I have You running? One of the buttons, you're going to aim for the center of the target. These will start rising up, and then the red sign at the top will indicate who the winner is. Bye-bye. Once again, you hear the bell, you can start shooting. And shoot, 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 all the way up to the top. Keep those buttons down and those guns steady. Who is going to be the winner of this race? Who picked the lucky gun? And it's going to be number 14. So you can pick any prize in the entire game. Yeah, just do it.
but I gotta get a new truck. Dave wants my truck. Yo no sé, gente, o me da la sensación a mí que no hay música. Pasamos Beachcomber, que es un lugar donde la música siempre está alta, a todo volumen, pero bueno, no sé, es raro, está todo como muy silencioso. Thank you.
She doesn't seem that really bothered. Yeah, three of you. Nobody, it looks like you. Randy Johns. Yes, ma'am. She's like, hand the lady at 20. Bueno, Casino Pierre está cerrado. A ver. Abre a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde abre y son las 1:36. Ah, en 20 minutos abre. Pensé que de repente estaba cerrado porque parece que se viene el agua. Me parece que se viene el agua, pero no. Abre todos los días a las 2 de la tarde. La verdad que no sé qué pasa, ¿eh? Veo todo como muy silencioso. No sé, un ambiente raro, la verdad que sí. A ver cuánto resiste. Un ambiente bastante raro veo. No pudo. Congratulations, player number 5. You get a large prize, which is anything on the back wall of the kitchen shop. La verdad que esto está muy silencioso, yo no sé qué pasa. No sé, está raro el ambiente, es la primera vez que me pasa. No sé,
Está como todo súper silencioso. No sé si los locales no tienen música o qué. Pero la verdad que sí, está... No sé, veo el ambiente raro. No sé. Quizás es una sensación mía nada más. Bueno, nos adelantamos a la Navidad, parece. ¿Ya estamos cerca de Navidad? Yo no sé. Raro eso, ¿no? Medio raro. Miren el helado gigante ahí. A ver, acá hay un pancho muy gracioso. Miren. Bueno, acá Zen and Surf Motel, este es donde quiero venir el próximo verano, que está acá bien enfrentito con el balcón, es un apartamentito, y bueno, hay que agarrarlo con mucho tiempo de anticipación, porque bueno, está en pleno boardwalk, y bueno, la vista está buena, creo que no tiene piscina, pero la vista está buena, acá Zen and Surf, ahí. Ese balcón está muy bueno, es un apartamentito, ¿está? Así que el próximo verano para ahí. La verdad no sé qué pasa hoy, gente, que está todo esto muy silencioso. Yo he estado, hoy no estamos acá, hoy solo vinimos por el día, no nos quedamos en ningún hotel acá cerca, pero yo he venido a las 10 de la mañana y ya ambiente, yo no sé, hay gente, pero no hay ruido. No sé, es extraño el clima, qué cosa tan rara. Es la primera vez que veo Sisa así, con este clima, no sé. Como muy tranquilo, yo no sé, no sé qué pasa. Ahora estoy pensando algo, lo de la música será, la vez pasada hubo un desafortunado incidente acá, un salvavidas, muchachito de 19 años, lo agarró un rayo. Y lo mató.
Eso fue la semana pasada y me estoy preguntando si todo este silencio se debe a eso, porque no vi, como les dije, Beachcomber siempre tiene la música a todo volumen y no, hay, como que los locales no tienen la música a todo volumen y ya es hora para tener la música a todo volumen, pero no sé, no les quiero decir algo que no es, porque no, es simplemente estoy pensando en eso y quizás por eso, por respeto, ¿no? Quizás una forma de acompañar de repente, no poner música en los bares este fin de semana, que este fin de semana es el último fin de semana ya, ya se va a venir el frío en un par de semanas. Hoy oficialmente cierran las playas, mañana es feriado, pero quedan como de repente unas dos semanitas de calor donde se mantiene abierto, hay bandera roja hoy. Supuestamente en la noche se viene el agua acá, pero bueno, sí, ya se nos va el verano, se viene el otoño y sí, estoy pensando eso, porque la verdad que sí que veo el ambiente. ¿Qué es esto? Acá. Para sacarse fotos. Ah, nunca lo había visto. Debe ser nuevo esto. Esto yo no lo había visto. Ajá, sí. Mira qué lindo. Para sacarse fotos acá. ¿Mm? Así que bueno, sí. Se ve un ambiente raro, la verdad. Como les digo, no les quiero confirmar eso porque no lo sé, simplemente yo vengo mucho para acá y es la primera vez que veo así, tan raro, se siente raro el ambiente, o sea, muy silencioso, ¿tá? Miren las sillitas acá, a mí no me gustan esas sillas, la verdad que no. Y bueno, acá termina todo lo que es el boardwalk y ya son todas casas. ¿Mm? Voy a pegar la vuelta y bueno, voy a comer algo. Cheesesteak, uy, de acá de la playa, que no saben lo que es. Una cosa loca. Así que bueno, acá terminó y sí, está ventoso, pero hace calor. Así que vamos a comer algo, gente. Bueno, gente, les cuento que acá el carrusel famoso de Seaside lo sacaron en el año 2019 porque estaba muy viejo. Y bueno, en el 2022 esta va a ser su nueva casa acá atrás. Lo van a restaurar todo. Hay tres caballitos ahí adentro nada más. Y bueno, se acepta donaciones y restaurarlo sale $750,000. Es un clásico de acá, de Seaside, el carrusel. Así que bueno, $750,000. $750,000 por restaurarlo. Y bueno, esta va a ser la nueva casita. La nueva casita, don Pablo. La nueva casita. A ver si les muestro. Están sueltos, tres caballitos nada más. Me voy a acercar para mostrarles. ¿Ven ahí? Solo, no, son cuatro. Cuatro caballitos nada más, acá es donde va a estar. Así que bueno, va a estar restaurado el carrusel. Ay. Sidetrack, he tries to pull me back. Okay.
right, next day off we should play that. We should go to Kickback. Yeah, absolutely. Bueno, gente, comenzó la lluvia y bueno, lo prometido es deuda. Voy a hacer el sacrificio de comerme el chicken cheesesteak. Lo probé la vez pasada acá y la verdad que me encantó. Yo no soy mucho de eso, pero el pan acá es especial, sin miga, al estilo de la playa. Así que bueno, lo estoy esperando, mi chicken cheesesteak.
Acá pueden ver los precios más o menos. Ahí está lloviendo, se largó la lluvia. Así que bueno, acá están preparando y no, es una delicia. Miren, me encanta porque el pan no tiene miga. Ahí, ok. Para YouTube. Este es uno de mis lugares preferidos de Chicken Cheese Steak. Así que bueno, miren ahí, el pancito sin miga como a mí me gusta. Exactamente. Y bueno, me lo voy a comer en el auto porque sí, está lloviendo, se largó la lluvia. Ok. Tenemos el show del Chicken Cheese Steak. Acá en Seaside High, New Jersey. Delicioso, delicioso, delicioso. Una cosa de locos. Así que esperemos. Y sí, la verdad que se largó la lluvia mientras que espero mi chicken cheese steak. Miren, ya se va vaciando de a poco. Hasta me quedé con tickets del parque, quería hacer ahí un juego nuevo. Y bueno, me quería subir, pero bueno, se largó la lluvia. Apenas empieza a llover, lo cierran. ¿Tá? Así que me quedé con los tickets hasta el próximo año, no sé. Esperando mi chicken cheese steak. De mientras que espero, le hago la toma acá del local, de Original Steak, acá en el Boardwalk, a pasitos, pasitos de la playa, nada más. Miren la vaca loca ahí, en la esquina, bueno, en la esquina, ahí arriba del techo. Y bueno, acá tengo mi chicken cheese steak con cebolla y morrón. No saben lo que es, esto es una delicia. Miren lo que es el pancito, me encanta porque como vieron, no tiene miga. Y bueno, sí, no les sigo mostrando, me tengo que ir al auto porque está lloviendo, gente. Me voy a comer mi chicken cheese steak.